¿A quién quiere que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Pero, ¿qué mal ha hecho este hombre? Ha blasfemado contra la ley de Dios. ¿Y qué quieren que haga con él? Se hará la voluntad del pueblo. Yo me lavaré las manos. Aquí están las vestiduras de tu trono. Y esta es la corona que te acredita como el rey de los judíos. Y este es tu trono. Recógelo. Que lo recoja. Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba de sus pies, le golpeaban en su cuerpo y de espinas coronaron su cabeza. Mas usted se taladraban con las piedras de los que pedían su muerte. Thank you.
Realmente fue impresionante escuchar sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Yo vi muchas veces gente que fue sanada por él, pero a nosotros, los soldados romanos, nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque siempre que volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esta cruz? ¿Por qué? Si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y nos presentas justos ante tu Padre. Cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría su sangre, él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por a ti, por amor a ti, hijo mío. Te alabo, te exalto.
gracias, Padre, por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo a ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia, Padre, yo te serviré. En mi interior, yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban, porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esta razón me mandaron cuidar esta tumba. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Yo no creo que este hombre salga de la tumba, ni mucho menos pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas, ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas Jesús, hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda, este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Jesús ha resucitado! ¡Él vive! Jesús, fortaléceme, ayúdame en la tentación, porque por más que no quiera hacerlo, caigo en ella, Señor. He cometido muchos errores, Señor. Yo no quiero seguir así, Señor. Por eso, también reconozco que también he dejado de orar, de leer tu palabra. Y es por eso que hoy, con todo mi corazón, te suplico que me renueves mis fuerzas, que me levantes, pero ya no con mis fuerzas, sino en tu nombre, Señor Jesús. De pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que
sabes tú que yo fui el que crucifiqué a Jesús y que públicamente lo exhibí en una cruz. Soy el príncipe de este mundo, pues demostré mi dominio y mi poder. Y tú, siendo tan debilucho, ¿crees que me vas a vencer? Pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Pero levanté mi voz a Jesucristo, si Él pelea conmigo, ¿quién me vencerá? Y Él me dijo: recuerda, hijo mío, yo ya vencí por ti. Y cuando tú peleas solo, es porque te apartas de mí. Pero hoy te digo, levántate en mi nombre, que sobre todo nombre es. Ponte la armadura para que puedas resistir. Saca la espada del Espíritu, que es la palabra que te di. Y pelea, hijo mío. Pelea sin temores. Es cierto, Satanás es el príncipe de este mundo. Pero yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás vencido está en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Él es Dios y no me dejará. Se ha sentado más de lo que pueda soportar. Y si con tentación me quieres atacar, la salida Él me dará con poder y autoridad. Porque Él murió, pero resucitó por mí. Esto solo fue el principio de su fin. Y hoy rompo las cadenas del pecado que me ataba. Él me ha dado autoridad y estás bajo mis pies. Pisar estos terrenos. Será mejor que me vaya de ti. No soporto escuchar esto. ¡No!